Broadcasting out of Albuquerque, New Mexico, you're listening to the Low Blow MMA Boxing Podcast. Acabas de ganar, acabas de noquear a Fidel Maldonado aquí enfrente de su ciudad. ¿Cómo te sientes? No, pues la verdad, muy contento por el logro. Venía a la ciudad del campeón. Pues yo creo que eso no es un reto muy grande. Y gracias a Dios venimos con la preparación adecuada y lo hicimos. El primer round, ¿qué es lo que pasó? Parece que un poquito se aventó así un poquito enfrente y es cuando le agarraste con el, sí, con el uppercut. Sí, yo sabía que él iba a venir hacia mí, o sea, entonces lo estaba esperando nomás. Cuando me quise entrar lo agarré y fue para abajo, yo sabía que no iba a aguantar ese tipo de golpes. Nunca lo habían golpeado así, entonces nunca no lo iba a aguantar. ¿Y lo viste en sus ojos que estaba lastimado? Sí, desde que lo vi estaba, de hecho no sé por qué el referee lo dejó seguir la primera o la segunda vez que lo tumbé, ya no debería haber seguido, pero lo quisieron dejar por ser el local y bueno, es lo que le pasa. Y en el segundo round salió como medio mareado todavía. Quiso aparentar que estaba bien, pero estaba mareado, no se recuperó bien de la primera caída y pues lo agarramos. Y ahora eres campeón, ¿cómo te sientes? No, muy contento, la verdad. Contento y sí, a lo que los promotores me digan. Le mando un saludo allá a toda la gente de Obregón, Sonora, a mis madres, a mis padres, a mi novia, a la gente que siempre me apoya. Y bueno, aquí vamos por el primer campeonato y seguimos. Y originalmente tú ibas a pelear con Antonio Chu, ¿que no es verdad o cómo pasó eso? No, yo nunca. No, siempre estuve con Maldonado, de hace 2 meses había la pelea, nos preparamos para eso. ¿Y qué sigue? ¿Quién sigue la próxima pelea? No, la verdad no sé con quién se atrevan los promotores a ponerme, porque no quiero que quieran seguir desinflando sus prospectos, entonces con nuestro promotor nos diga, estamos listos para pelear. Exactamente, felicidades. Muchas gracias.